Saludos tecnóditos, soy José Luis para Campatoni.com y aquí estamos con la segunda parte del vídeo dedicado al módulo ZMPT-101B. Si queréis ver la primera parte del vídeo donde os mostraba las características de este módulo, dejo un link aquí ahora arriba a la derecha para que podáis pinchar y acceder directamente a la primera parte del vídeo. En este segundo vídeo lo que vamos a hacer va a ser las pruebas reales de lectura con este módulo y os voy a presentar el programa que he realizado yo para el Arduino para poder leer los valores que nos proporciona el módulo. Y ya sin más, vamos a comenzar con el código del Arduino. Antes de nada, deciros que como yo soy un poco patético con el tema de las matemáticas, el cálculo del valor RMS lo he realizado basándome en otro proyecto que podéis ver en la página de SolarDuino. La dejo aquí en la primera línea del programa, en link, para que podáis ver este proyecto si es de vuestro interés. Y ahora sí, comenzamos. La primera parte es la definición de variables, que son las variables que vamos a utilizar para este proyecto, para definir cuántos decimales vamos a usar, que en este caso van a ser 2, y cuál va a ser el pin de entrada al convertidor analógico digital del Arduino, que en este caso, como podéis ver, va a ser el pin A2. Después de este bloque de variables, entramos en el setup. En el setup lo único que vamos a hacer es definir la conexión con el puerto serial a una velocidad de 9600, que es la velocidad estándar, no necesitamos más. Y voy a imprimir por el puerto serie el inicio de calibración y con la misma voy a poner esta variable A1, que lo que le va a indicar es que comience la calibración. Después os indicaré cómo se debe realizar, pero básicamente aquí comienza la calibración. En el loop, si la calibración está en 1 o en 2, que son, lo vamos a realizar en dos pasos, saltaría a dos procedimientos del programa para realizarlo. Entonces, como está a 1, iría a activar offset 1. El activar offset 1 lo tenéis aquí, que es un bloque que va a durar exactamente 1,5 segundos y con su misión consiste en ir leyendo el valor que tenemos de ruido para luego restárselo a la medida. Una vez que hayamos realizado esta primera parte del bloque, pasaríamos a una segunda, que es el que pone setear offset 2. En esta segunda parte del bloque, que dura 2,5 segundos, haríamos lo mismo, pero si la primera parte lo que haríamos sería restar el ruido a la medida, en la segunda parte lo que vamos a hacer es restarle esa medida de ruido al valor RMS que vamos a obtener. Entonces, primer bloque, intentar reducir el ruido en la entrada de la medida y el segundo bloque, reducir el ruido en la medida RMS. Una vez que haya realizado esos dos procesos, que como digo duran aproximadamente 4 segundos, ya empezaría a trabajar el programa normal. Volveríamos al loop. Con la sentencia que estáis viendo en pantalla ahora, lo que hacemos es que solo realicemos una medida cada milisegundo. Entonces, si ha pasado el milisegundo, verificaría. Si el activar offset es mayor que 0, es decir, si está realizando la calibración que se produce al principio, haría unas lecturas y posteriormente, cuando vuelva, haría la actualización. Si no está haciendo el offset, lo que haría sería leer el valor y le aplicaría el offset que hemos creado antes para eliminar el ruido. Con la misma, sumaría esa medida a las medidas anteriores para calcular una media. Se eleva al cuadrado para mejorar la precisión. Sumamos 1 a la variable
contador de muestras, que para cuando lleguemos a 1000 actualiza la media, y con la misma volvemos a actualizar micros para volver a hacer una lectura en el siguiente milisegundos. Una vez que esto ha acabado, iríamos a el contador de muestras. Decíamos que este bloque se activaba una vez cada milisegundo, y cuando haga 1000 medidas, lo que va a hacer es activarte este segundo bloque. En este segundo bloque, lo que vamos a hacer es calcular todas las medidas que tenemos y crear el valor RMS de la medida. Para calcular el valor RMS, estamos aplicando esta fórmula. Una vez que tengamos calculado el valor medio, lo que vamos a hacer, de todas las medidas que hemos realizado, lo que vamos a hacer es aplicarle el offset que habíamos calculado antes, que en este caso, como os decía, es el offset 2. Después de tener realizado este cálculo, ya tendríamos el valor RMS, lo que vamos a hacer es una pequeña sentencia donde, si el valor es menor de 2,5, no imprimiríamos ese valor en pantalla. Siempre vamos a tener un pequeño ruido, y entonces vamos a poner esa pequeña franja para que, si es menor de 2,5, que no lo mostremos en pantalla, porque seguramente va a ser ruido. Si el valor no es menor que 2,5, imprimiríamos el valor que tenemos antes, y si no, pasaría a ser 0. Imprimiríamos por el puerto serial lo que os acabo de indicar y volveríamos a empezar el ciclo. Básicamente, este es el programa que he creado yo para hacer funcionar esta placa. Es importante deciros que el offset se calcula una vez que arranca. Entonces, si tú quieres utilizar el cálculo del offset, tienes que empezar a darle tensión a la placa del Arduino sin tener ninguna tensión de entrada en el módulo ZMP-T101B, ya que si tienes alguna tensión aquí, la va a asignar al offset y la va a eliminar. Entonces, ahora mismo no tenemos ninguna tensión en la entrada, tenemos el Arduino conectado, y lo que vamos a hacer es cargarle el programa. Cargo el programa. Y ya lo tenemos subido. Abrimos el puerto serial, nos indica inicio de calibración, y vas a ver cómo este valor va a ir cayendo hasta que pasa a ser 0. Tenía un pequeño error en el código, no era el código, tenía aquí una marca avisándome que había llegado a 7 offset 2, que la borré, porque si no te llenaba el monitor serial del número 2. Entonces, después de eso, vuelvo a subir el código. Y una vez que lo ha subido, abre el monitor serial, me indica el inicio de calibración, dice que es 4.22, fin de calibración, y vemos que ya tiene el valor 0. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es darle tensión de entrada, 230 voltios. Bien. Le doy tensión de entrada y veo que está midiendo 212 voltios. Con la ayuda del polímetro en alterna, miramos cuál es la tensión de entrada. Vemos que la tensión real son, no sé si lo estáis viendo, 237 voltios. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, con ayuda de un pequeño destornillador, ajustar el potenciómetro hasta que marque la tensión en el monitor serial que tenemos en el polímetro. Recordad que tiene un pequeño retardo, con lo cual tienes que ir poco a poco.
Yo creo que este valor es bastante preciso. Está marcando 237 voltios en el monitor serial y tenemos también 237 voltios en el polímetro. Vamos ahora a quitar tensión. Veis que en el polímetro está marcando 0.02 voltios y que el monitor serial también nos da 0 voltios. Volvemos a darle tensión. 237 voltios nos dice el polímetro y 237 nos dice también el monitor serial. Vamos a hacer otra segunda prueba que consiste en meterle una tensión más pequeña. Verificamos la entrada de tensión. Vemos que está marcando unos 27 voltios y que nos está diciendo que tiene unos 24 y medio. Esto se debe que al eliminar el ruido, valores pequeños, tenemos un pequeño margen de error producido por el offset. Si queréis medir valores relativamente pequeños como 24, 30, 35 voltios en corriente alterna, mejor no utilizar el offset, aunque tengáis un valor de ruido de cero mayor que con el offset. Bueno, pues espero que este vídeo explicación haya sido de tu agrado. Si es así, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Recordar que el código del Arduino os lo dejaré en la página del foro para que lo podáis descargar si os interesa. Y nada más. Se despide José Luis. Hasta los siguientes vídeos. Un saludo, tecnoaditos.